Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Más ese botón de suscribirte y darle a la campana para que esté claro. Para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido. Un nuevo podcast aquí en Radio Callejón Urbano. Agradeciéndoles a todos ustedes por sus visitas y sus likes. Esos likes son bien importantes, ya que de esa manera YouTube nos mueve y sigue trayéndonos, obviamente, y nos recomienda más suscriptores. Así que es bien importante tu like. Deja tu like si quieres que este canal crezca. Te recuerdo que debajo de cada uno de nuestros videos donde están los share y los likes ahí en corazón. Ese corazón dice gracias. Usted oprimiéndolo de manera voluntaria y mi tu donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento, al desarrollo de esta tu plataforma de Rap Latino. Como también en la caja de descripción tiene nuestro patrón y nuestro PayPal por si cualquiera de esas tu quieres hacer tu donativo. Conmigo, ya ustedes saben, el elenco completo. Este es el cuadro estrella Miguel Ángel Vázquez desde República Dominicana, Low Q, aquí con un nuevo tema, un nuevo análisis. Y quiero antes de abrir esto eh, de manera extraoficial, porque aunque hay personas muy allegadas a él, eh, acabo de recibir la noticia de que aparente y alegadamente, no me quiero hacer eco de algo que no ha sido oficializado y no ha salido en la prensa, y, pero se alega de que eh, el padrino, uno de los grandes artífices del rap en español, del rap de Puerto Rico, los pioneros Bruli MC, estuvo falleciendo hoy. Así que a Leif, que fue bailarín por muchos años, a la familia de Prime Record, a todos los hermanos, incluso a Vico, que en un momento dado fue cuñado de Brulie. Eh, Brulie con El Sida, Robado. Padrino, en fin, muchísimos temas eh, que tuvo bruly Nuestro más sentido pésame de ser oficial esta noticia y pronto les estaré haciendo algún contenido sobre en MC de manera lamentable. No queremos hacer nada, obviamente después que un, un artista como este eh, que ha dejado marcada la historia y el legado del rap en español, pero pues obviamente es meritorio eh, realizarlo ante las circunstancias. Ciertamente queremos discutir un tema muy importante y es el abandono súbito de un artista que se dio a conocer por SoundCloud. Que eventualmente hoy sus temas de SoundCloud han desaparecido en su totalidad. Y me refiero a Bad Bunny como el referente más importante en un momento dado que el trap marcó la música urbana. El trap se volvió, quizás de alguna manera se alejó de su corriente más subterránea, eh, más rapera, por decirlo de algún modo, y muchos de los exponentes, sobre todo dentro del reggaetón, acogieron gracias a esa, ese empuje que le dio Bad Bunny y Bad Bunny sencillamente ha abandonado el trap. Pero sin embargo, hoy día el trap vuelve a tomar un sitial muy importante de manera de, 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 de incidencia y popularidad con muchos artistas sin él. ¿Qué tú crees, Miguel? Realmente, eh, Bad Bunny, como usted lo dice, se dio a conocer por el trap y el trap logró un momento muy, muy, muy incipiente. Un momento donde teníamos ahí a, a Farruko, teníamos a mí, a Brian Mayer, el, el ciervo también estaba bien metido ahí en el trap. Manuel, en fin. Anuel, ¿no? sí. Tempo. Y, tempo también. Sí. Que trató de agarrar esa corriente del trap y eventualmente terminó ahí en el, en el drill. Contró su nicho. Pero es interesante como estos tipos que eran la cara del trap y el trap era lo que estaba literalmente, estaba matando. Y, todo, y no era solamente la música. Ya ellos te venían a ti con una parafrenaria, con con todo un espectáculo visual, quiero decir, la parte de vestuario en general, en todas sus, sus, sus presentaciones, no solamente musicales, de, sino también apariciones en público, y te vendían esta imagen, y bueno, quien terminó siendo el más, vamos el, el, a decir, el, el más agraciado por el público popularmente, pues el tipo se viró totalmente y el trap cayó. En un limbo, hasta ahora recientemente con, con lo de Sendo Cabrón, que este, este disco ha venido a rescatar el trap de una forma increíble. Tanto así que por ahí anda, entonces, como ya te lo había dicho en otro contenido, por ahí anda hasta un Arcángel ya coqueteando con el trap, viendo. Alcángel hizo un anuncio de que obviamente y, y su más reciente sencillo es Trap, la canción homenaje que le hizo a su hermano, a Justin Santos, que de hecho vamos a hacer un contenido sobre sobre esa producción y el mm -hmm. impacto que podría tener Arcángel siendo de una manera un poco más versátil. Eh, lo que yo sí tengo que recomendarle y voy a ser bien claro, porque mucha gente se montó en la ola del Trap. Un Gueto, un Arcángel. Sí. Muchos, obviamente, se montaron en la ola del trap. Sobre todo crearon un sonido distintivo, más alusivo incluso al RB con las baterías del Aerobey, que eran las baterías, obviamente, que marcan lo que es el patrón del trap. Y esa estructura, quizás, se llevó más en un plan melódico, un plan más pop. De cierta manera, un plan incluso más RB, al estilo Chris Brown, al esti o sea, se fueron por otras corrientes y abandonaron, obviamente, lo que es la esencia callejera del trap, que fue lo que trajo quizás en un momento dado y lo que le gustó mucho a la gente de Anuel. Que Anuel, entonces, a pesar de que se montaba en temas muy comerciales de trap, en su momento dado, él siguió entonces. Eventualmente, luego de transicionar también hacia el reggaetón bastante fuerte, y sobre todo con la relación que tuvo con la artista colombiana y demás, Carol G., pues obviamente se identificó más, por decirlo así, con las canciones de desamor y bebecita y pa' aquí ese chorro de mierda. Entonces, abandonó obviamente un poco el trap que vino a rescatarlo, entonces, en sus últimas dos producciones, que vino como que a abrazarlo nuevamente, entonces, identificarlo a él como un trapero latino. Sí. Y obviamente como él no tiene, por decirlo así, diría yo, ese, ese tacto armónico, melódico, para interpretarte un tema de RB como, como tiene que hacerse, pues obviamente quizás él mantiene la fórmula del trap un poco más calle dentro de lo que es la esencia del trap arcángel obviamente le daría otros tonos otros colores al igual que se los dio de la gueto y se los dio muchísimos artistas incluso el mismo mesías que aquí es donde entran los debates de quién fue quién no una cosa es quién popularizó y quiénes fueron los que el trap se viene haciendo de hace muchos años atrás el trap latino mucho mucho más antes que mesías que eventualmente se popularizara y que se diera a conocer quizás de alguna manera eh, más agresiva o llevarla a un plano quizás más popular, pues ya eso es debatible, pero, pero aquí hubieron gente haciendo como el mismo R1, podría yo mencionar que lo he mencionado, el mismo eh, Kaisa eh, Alefat, muchísimos artistas que para mí fueron pioneros del trap antes que nadie se hiciera eco del trap o que quisiera brillar con el trap pero esencialmente Bad Bunny Ciertamente, hoy en día, para mí, que ese tipo de género, esa música y sobre todo, como lo está moviendo el Adio Carrión, que es su contraparte sí. dentro de Rimas, porque ellos básicamente pertenecen al mismo sello. Sí, interesantemente. Podríamos, podríamos decir que entonces la está manteniendo más real en un aspecto un poco más orgánico también, agresivo, con su promoción. Pero sin forzar el mingo, quizá, como hemos visto con el Alfa, con su último disco, que ya ni la está, lo está mencionando. Ya el Alfa se olvidó de su disco y el disco se fue por el barranco para abajo. Ya lo sabe. Honestamente, ya él no está ni publicando básicamente mucho sobre su disco. Sencillamente, el disco no tuvo la repercusión necesaria. Eso también es otro tema de discusión que podríamos elaborar aquí, eventualmente, en otro contenido durante la semana. Pero. Pero el trap es el impacto nuevamente, el resurgir sin necesariamente una figura popular. Y esto podríamos catalogarlo de varias maneras, de varias formas. Número uno, la juventud se sigue identificando con esta música. Siguen escuchando obviamente a raperos americanos haciendo este género, impactando sobre todo con este género. Y hay un público que fue abandonado por Bad Bunny. Que quiere este tipo de música. Claro, no, y, y se demuestra. Porque en medio de toda esta enorme popularidad que está viviendo ahora mismo Bad Bunny, mira qué bien le está yendo ese a, 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 al álbum de. De la Diocarrión. De, de la Diocarrión. O sea, que te, eso es. Esa es la prueba fehaciente de que en medio de toda la popularidad de Bad Bunny, hay un público que. Hay un segmento que está buscando esa música que no la que estaba. Fue rezagado, que fue rezagado, olvidado. O sea, miren, Bad Bunny cuando salió, las mujeres no le gustaba Bad Bunny. No. Vamos a ser honestos. También las letras, el mensaje, musical, eventualmente con, con sus diferentes tópicos y sus diferentes híbridos, eh, eh, la retórica de yo hago lo que me da la gana, como en esa producción, no necesariamente haciendo lo que le da la gana porque esa es la doble moral dentro de esa producción y eso es algo que yo critiqué en un momento dado claro. y que la gente no entiende. Y es el hecho de que yo hago lo que me da la gana no es necesariamente, él está haciendo lo que le da la gana en cuanto a lo que le brinde billete y es, es, hay un patrón establecido, hay un patrón marcado. Correcto. Eso no es tanto lo que yo hago, lo que a mí me da la gana. Pero, pero obviamente él le vende el producto a la gente y la gente lo consume y la gente lo compra de esa manera. Y, y pues Qué bien, qué bueno, o sea que, que por lo menos en esa parte, pues él ha salido bastante bien y sobre todo en lo que es el poder adquisitivo femenino, que eso no son quienes controlan el billete, eh, porque hay que ser bien sinceros. Las mujeres gastan claro. dinero y consumen y compran. Eh, yo diría que las mujeres casi un 80 ciento son las que consumen y compran. Obviamente los sencillos de Bad Bunny, los discos de Bad Bunny y todo eso. No necesariamente los hombres están. O sea, el, el, y esa ha sido una de mis críticas mayores en cuanto a mi, propio, mi propia cultura y mi propio género musical, y es el hecho de que dependemos demasiado quizás de la piratería, dependemos demasiado del YouTube, dependemos demasiado pues obviamente de las plataformas de streaming, y no necesariamente la gente ya adquiere algo como lo venerábamos nosotros obviamente en los 90 quizás eh, de tener una copia física para ese disco y, y, y ser de esencia de tocarlo estudiarlo, dónde se grabó, quiénes fueron los ingenieros, quiénes fueron los productores musicales, quiénes hicieron las doble voz o sea, todo ese tipo de cosas se ha perdido y, y pues obviamente Bad Bunny dentro de ese carácter que representa hoy en día en cuanto a la comunidad, por decirlo así el mensaje progre que trae sí. y todo este tipo de cosas pues ciertamente eh, cae bien ante un sector y ese sector, que quede claro, aunque la gente no entienda esto, es el que lo mueve y es el que le, el que le invierte. Y es el que le consigue las marcas y le consigue las afilaciones a Edida. Eh, vámonos por aquí, vámonos con esta otra compañía, vamos a presentarte en el Fashion Week, vamos a hacer esto. En una pandemia, olvídate, aunque haya pandemia, te vamos a conseguir un autobús y te vamos a hacer un concierto por las calles de Nueva York cantando encima de esa guagua o de ese, o, o de, o de ese camión o lo que sea. O sea, aquí hay muchas cosas bastante interesantes, pero ciertamente es que el nicho que él cultivó, la música que lo trajo a él, a esencia, al mundo, o en esencia al mundo, sencillamente se olvidó. Pero lo mejor de todo es que esta música está progresando sin él. Totalmente. Y aquí, aquí es donde no podemos olvidarnos que el rap tiene sus maneras y tiene sus formas. El rap puede ser desmeritado por mucha gente, pero al final del día ese rap es el que le pasa factura a muchos de estos artistas y es como yo digo vamos a ver qué tú vas a hacer entonces eventualmente si no has cimentado tu carrera dentro de obviamente ser el padre y el eslabón de un género como lo fue un cancerbero como lo ha sido un lápiz consciente como lo es hoy en día un aldeano y sencillamente te vas pues obviamente por el box populi por lo que la gente o el consumidor tú entiendes en alto grado que, que, que te compra o que te vende como imagen y no te identifican directamente no. con algo. Y eso es algo bien importante porque, incluso hasta en el concierto de Puerto Rico, en una de las, de las partes donde él salía hablando, él dijo: Yo no quiero que me identifiquen como reggaetonero, ni trapero, ni rapero. Yo soy artista. Pero dentro de ese término tan amplio que puede ser. La palabra artista. Tenemos que identificar que nada, obviamente, de manera fortuita, lo identifica a él con, con, con algo directamente. Dentro de lo que es la música, dentro de lo que es la cultura o el rap, que fue lo que lo trajo a él. Porque para mí, lamentablemente, le guste a ustedes o no le guste, la canción favorita mía de Bad Bunny y la única canción, honestamente, que yo puedo decir que, diablo, esa canción está dura, es la que cantó con Arcángel. Fuera de ahí, cuando se dio a conocer, sencillamente cuando yo vi ese tipo que salió, y dije, wow, este tipo le mete cabrón, tiene un flow cabrón y le mete durísimo. Pero después de ahí, honestamente, se hizo, <laughs> eh, por decirlo así, artista. Eh, 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 en Real. todo lo amplio de la palabra, eh, <laughs> sin identificarse obviamente con nada. No, y no porque Siendo que... obviamente el artista de todo. <laughs> bueno, es que, que él es el nuevo rey del pop. Sí, sí, <laughs> sin lugar a duda. Es que lo que aspira, él aspira a ser el rey del pop. Entonces, ¿qué es el pop? No hay ninguna. Todas y ningunas al mismo tiempo. Así de simple. Mira, y él, él tiene su norte claro. <laughs> Si es de esa manera, sin lugar a dudas. O sea, aquí es billete sobre, sobre billete, no hay nada que se sujete. Eso es lo más importante para ellos. O sea, en cuanto a es, esa situación de que buscamos, obviamente, el beneficio lucrativo y económico. Sí. Y yo pasaré a la historia, pues, obviamente, como quizás pasara una Madonna o pasó un Michael Jackson, en fin, muchísimos artistas. Que se han dedicado y han dejado su vida dentro de lo que es el pop, que al final del día, obviamente, como branding musical, no sigue siendo más que otra cultura popular general. Sí. Totalmente. So, so, bien interesante esa, esa, esa movida, ya alejándonos un poco de lo que es ese tema de, del conejo, y más bien agarrando entonces lo que es el trap en esencia, de quienes. Podrán, luego de quizás un fracaso como tuvo Farruko con su disco Traficante, que incluso canceló su gira. Sí, en un momento dado, cuando lanzó el disco, el disco tenía como tres o cuatro o cinco meses de haberse lanzado y sencillamente canceló la gira porque no tenía quórum, no estaba, no estaba vendiendo como trapero o como trap latino en un momento dado donde el trap pues obviamente se consumaba y se perfilaba y por ahí se fueron muchísimos dominicanos de Nueva York también dentro del trap y todo el mundo estaba y ahí surgió obviamente figuras como Taligoya subieron un montón de artistas que atacaron el trap como una corriente principal como un movimiento como un género como algo grande que se iba a dar y sencillamente las expectativas se desplomaron que yo creo que las obviamente como dije las desplomaron ellos más bien por hacer quizás de un tema o de por lo menos de un género quizás más callejero, algo más diluido, algo más fresa, algo romántico, algo R&B, que no necesariamente es lo que implica y lo que se busca dentro del trap. Así que vamos a ver quiénes sobreviven en esta nueva corriente, en este nuevo empuje que vemos el trap nuevamente, que como que está está vemos a Arcángel que va a sacar un disco de Trap, el carrillo acaba de sacar un disco de Trap eh, este muchacho Anuel también creo que sí. su más reciente producción discográfica es Trap y, y, o tiene una gran cantidad excesiva de temas de Trap y hasta un alfa que en un momento dado también se identificó de alguna manera con el Trap vamos a ver si sale al rescate del mismo y puede pegar porque bueno. es otro tema también que debemos de discutir y es que el desplome del Dembow es serio. Es serio. En menos sí. de un mes, este tema, es, es, o sea, este género se ha desplomado. Ahora también lo hay que hacer también otro contenido. De, ¿Cómo es que está número en Ucrania? <laughs> bueno, no hay luz allá. <laughs> Eso uno pone. Yo pongo el chart, como les enseñé en el puede ir a ver el contenido de nosotros. Claro. lo subo a la página de internet y eso es lo que me dice imagínate número uno en Ucrania Tarantino. no a lo mejor la gente de YouTube le tiene odio puede Ay, ser hombre. puede ser Ay, hombre puede ser le tienen ganas en fin comentenme ahí abajo qué ustedes opinan de esta nueva vertiente este nuevo resurgir del trap latino regálenos un like compartan pero sobre todas las cosas Masacre ese botón de suscribirte y dar a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Miguel Ángel Vázquez desde la República Dominicana, Low Q desde aquí, la Florida. Será hasta la próxima. Bonito día a todos buen comienzo de semana. Se me cuida, mis hijos.